En las últimas horas, la Policía Nacional ha detenido a tres personas por el delito de robo. Estaban asaltando buses en el sector de Taulabé. Fueron detenidos en la aldea Carrizal. La denuncia pública permitió, dice Victoria Martínez, la detención de estos jóvenes que estaban asaltando buses en la carretera CA5. Asimismo, se logró también la desarticulación de una banda, la cual pues se dedicaba a lo que es el asalto y el robo de unidades de transporte público, acción que fue ejecutada a la altura del Carrizal Taulabé en este fin de semana. Allí se arrestaron a tres personas, dos adultos de 30 y 24 años de edad y un menor infractor de 15 años de edad. A ellos se les decomisaron varias armas de fuego y también drogas. Y bueno, esto se ha logrado gracias, ¿verdad?, a lo que es primero la denuncia de la población, porque fue algunos pasajeros que iban en el mismo autobús que llamaron a la línea de emergencia 911, por lo que se le dio seguimiento a este vehículo, ¿verdad? Y pues estos individuos, al sentirse acorralados por la presencia policial, dos de ellos se quisieron dar a la fuga. De hecho, uno está prófugo de la justicia y se logró el arresto de dos adultos y un menor. Es importante mencionar también, ¿verdad?, que agradecemos a la ciudadanía por esa confianza que todavía nos tienen a nosotros como Policía Nacional. Jóvenes que estaban asaltando buses en la carretera CA5 fueron detenidos en el sector de Carrizal Taulabé, nos cuenta Victoria Martínez, la portavoz policial. Además, fueron detenidos con armas de fuego sacados de circulación estos facinerosos.